seguiremos dando lata. ¿Qué es lo que pasa? Que nada pasa. ¿Qué no te importa? ¿Qué es lo que pasa? Hey, revísate. Hey, muévete. Hey, recíclate. Hey, desendiósate. Después de la tormenta viene la calma. El parche junto va por la causa. ¿Qué consecuencia de lo que piensa? No más mentira ni indiferencia. Hey, revísate. Hey, muévete. Hey, recíclate. Hey, desendiósate. A la lata, al latero, a la hija del chocolatero. Pero ten cuidado con las apariencias. Ten cuidado con la inconsciencia. Ten cuidado con la impaciencia. Ten cuidado con la violencia. Es decir, reconocer qué se ha hecho en la comunidad para que se pueda nuevamente. Te quieren tomarte el pelo, la vanidad no te despega del suelo. De plásticos, pero solo tres tipos de plásticos se pueden reciclar. Uno son las botellas PET, que son estas, las bolsas, productos de aseo y donde empacamos el champú, el rinse y toda la parte de aseo y de higiene personal. Nuestra idea consiste en encontrar un punto de recolección de aceite. Para este caso vinculamos una empresa de la ciudad y la iglesia del Parque de Boston. La parte que tenemos ahora en el Parque de Boston es una opción que le estamos brindando como a la comunidad para que disponga de manera diferente los residuos orgánicos. Entonces, por eso con la paca llevamos 2 años y medio más o menos. Y pues en 2 años y medio somos como 10 o 15 vecinos que hemos pasado por ahí. En este momento somos más o menos 7 vecinos o 7 casas que hacemos uso de la paca biodigestora. Que nada pasa, que